En la Mixteca poblana se produce el primer whisky mexicano teniendo como ingrediente principal el maíz de la región, además de la cebada. Jesús Montiel es el productor y explica que la idea surge como una forma de impulsar la creación de empleos y fomentar el mercado local. Si hay whisky canadiense, estadounidense, irlandés, chino, escocés, ¿por qué no un whisky mexicano, ya que contamos con la materia prima que es el maíz? Se trata de una visión emprendedora que ha contado con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, por lo que han logrado obtener su licencia para su distribución. Tenemos todos los permisos, incluso acabamos de recibir un registro para poder exportar también. Se busca primero penetrar en el mercado local para posteriormente incursionar en el mercado nacional e internacional. Nuestra producción es a nivel artesanal. Por cada destilación nosotros estamos produciendo lo que son 100 litros de whisky. La producción sigue siendo, digamos, a escala artesanal. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa.